lo que fue el muelle de la Caleta del Colorado, sus canchas de fútbol, sus casas, sus pasajes han sido consecuencia de un Colorado, el barrio histórico norte de Iquique, como una verdadera zona de sacrificio de nuestra región de Tarapacá. Nacido y criado acá en este barrio El Colorado, el histórico barrio del Colorado, uno de los, el único, el más antiguo de Iquique. A mi espalda el estadio de Deliquitao y las canchas de fútbol que los invadió Sofri, porque ellos los invadieron, los quitaron todo lo que era nuestro para tenerlo acá en un gueto en la cual los tienen arrinconados y hacinados, porque así está el barrio en estos momentos. Perdimos la playa del Colorado con la contaminación de las pesqueras, que por años lo han contaminado y lo hicieron desaparecer, el mejor balneario que había en Iquique, porque este barrio, este balneario era el mejor. Endesa, que es un monumento, es en estos momentos un elefante blanco que está aquí contaminando la parte visional y acústica, que por años, por más de 60 años lo aguantamos. Don José, yo le iba a preguntar, por además de estos impactos que usted nos ha contado, ¿qué ha pasado con las familias de este sector del Colorado? ¿Cuáles han sido las expropiaciones o los problemas que han tenido de desplazamiento, se han tenido que mover de aquí? Bueno, la gente emigró para diferentes sectores por el hecho de que el pago que le hicieron por su expropiación de los terrenos, de su habitación, era muy poco. Entonces la gente buscaba donde le pudiera alcanzar para que aquí en la Villa Santa María o el ferrocarril arriba, que muchos de acá emigraron hacia a esas casas que eran casas, viviendas básicas que hicieron y era el acceso que tenían para poder comprar, porque no la alcanzaba para otro, para un tipo de vivienda que tenían en este barrio cuando lo expropiaron, que eran casas grandes, que eran casas de 20 por 10. ¿Y la expropiación por qué se hizo? Se supone que la expropiación era para Iquique, porque Iquique, con los corredores bioceánicos que iban con el hito, no sé cuánto, con las carreteras, era para eso, pero resulta que nada de eso... Para abrir una zona logística. Logística para camiones. Para la Sofri. Para ellos, para Sofri. O sea, para los empresarios extranjeros, que solamente vinieron a levantar muros de bodegas de cemento. Pero de industria para los que se pensó que era Sofri, nunca existieron. Y no creo que hayan existido. ¿Cuántas familias cree usted se tuvieron que mover de aquí a este sector? Entre el Colorado Alto y lo que lo sacaron al Colorado Histórico de acá abajo, más de 4.000 personas. Ah, mucha gente se movió a este sector. Mucha gente se movió. Si los que quedamos acá en este momento en este barrio histórico somos los que nunca aceptamos moverlo del barrio, porque lo que teníamos acá no lo teníamos en ninguna parte. La comunidad de acá y la colaboración que hay entre el grupo de gente que queda acá en el Colorado no hay en ninguna parte, y no lo van a encontrar en ninguna parte, porque somos todos unidos. Acá éramos de los iquiqueños que vivíamos con la puerta abierta, no vivíamos enrejados. Si usted ve acá en casa, no existe la reja. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos acá en el barrio, pero desgraciadamente por el progreso, que como dicen, el progreso, hay que darle paso al progreso, pero resulta que el progreso a nosotros lo han enclaustrado acá en un gueto en el cual vivimos, en el cual nosotros no hemos recibido nada del progreso, ni incluso de las autoridades que manejan acá Iquique, porque ni siquiera conocen el barrio Colorado. Pues los terrenos que en la actualidad acá en Iquique dicen que no hay terreno, sin embargo acá tenemos toda la costa,
y terrenos privilegiados, en la cual va a ser cancha de fútbol, va a ser todo lo que nos falta acá a la gente, sacarlo de lo que es drogadicción. Aparte, le puedo contar que las pesqueras le entregaron todos los terrenos gratuitamente y por año explotaron la pesca, en la cual exterminaron la anchoeta, la sardina española. Pero acá parece que las autoridades son ciegos, sordos y mudos, porque no han aparecido nunca por este barrio a conversar con los pobladores realmente los problemas que nosotros vivimos día a día y lo seguimos viviendo por años. ¿Qué es lo que es el Colorado? El Colorado es lo más grande que tenemos nosotros, aunque hemos tenido. Es una caleta de pescadores, el Colorado por algo era la caleta de pescadores. Y por las circunstancias de la vida, los quitaron la caleta, los quitaron la playa, los quitaron el muelle. Y nosotros teníamos dentro de todo las miras que después lo llevamos, lo mandaron para allá, para la caleta de Riquelme, porque no hubo arreglo, tampoco las autoridades vinieron a arreglar el muelle, los prometieron el cielo y la tierra, nunca llegaron. Y siempre fuimos luchando. Y ahora estamos en esta función, pues. Y espero, los que estamos acá, que antes de morirnos veamos el muelle igual como antiguamente lo teníamos. Hoy día necesitamos recuperar y que las autoridades lo ayuden para que este sea de nuevo la caleta del Colorado y la playa del Colorado para todos los coloradinos que sí hemos sido cientos pescadores que hemos siempre tenido el anhelo de revivir esto.